Fernando, es todo un honor, un gusto que me atiendas un ratito aquí en el Periodismo Me Cuenta. Gracias. Querido Iván, mil gracias a vos. Al fin se nos concede la entrevista tan deseada. Sí. Mil gracias y disculpa por todo el tiempo que quizás no los pude coordinar, pero mil gracias. Qué lindo tenerte aquí. Hoy es un día especial también para Coffee Bay porque estamos inaugurando estamos ampliando nuestra sucursal de la calle España con nuestro Coffee Bay Cowork, que va a ser un lugar específicamente para toda la gente que quiera hacer trabajo remoto, acompañado de una buena tacita de café, un sandwichito y demás, ¿no? Así que todo eso, querido. Bueno, antes estabas en la planta baja y sigues creciendo, literalmente sigues creciendo, ¿eh? Sí, sí, bueno, creo que seguimos apostando por esta ciudad que nos ha dado todo, que amamos mucho y creemos que merece este tipo de proyectos, ¿no? Así que desde luego. Estoy muy feliz porque gracias a Dios la gente de Sucre nos apoya un montón y hemos creado más que clientes, yo digo una comunidad de amantes del café, ¿no? Digo, sí. Hemos creado amigos, hemos conocido nuevas personas, así que me parece algo genial, ¿no? Así que claro. Dime, Fernando, en todo este mundo del café, ¿qué representa el café en realidad? Porque el café está representando amor, amistad, conversación política, conversación de amigos, de reencuentro. En realidad, la taza de café es un pretexto, un san pretexto, como digo, ¿no? Sí, yo digo que una taza de café es más que una bebida. Es compartir, es amor, es amistad, es trabajo, es reír, es llorar. Muchas veces nos hemos enterado cosas muy buenas tomando un café, o hemos llorado tomando un café, o hemos acabado ese proyecto tan deseado tomando café, nos hemos despertado. Hemos hecho grandes proyectos en una servilletita y eso se ha hecho realidad también. Exacto, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Entonces creo que el café es parte de nuestras vidas. Y además, qué mejor que tener café boliviano. Somos una tostaduría de café. Tostamos acá en Sucre, trabajamos con caficultores bolivianos nacionales, a los cuales nosotros apoyamos con el comercio justo. Creemos en el gran trabajo que hacen y para nosotros es una alegría poder servir en Sucre café de exportación que se vende en Estados Unidos, que se sirve en Australia, que se sirve en Europa, ¿no? Es un honor para nosotros estar al nivel de cafeterías internacionales, ¿no? Bueno, contame un poquito de este nuevo proyecto antes de que se nos vaya la charla, que tengo muchas preguntas más sobre la calle España, a media cuadra de la Plaza 25 de Mayo, muy cerquita de la plaza, aquí con una vista perfecta sobre la calle España. Dime, contame este proyecto. Bueno, ha nacido muy lindo, la verdad es que este proyecto ha nacido, es nuestra primera casita, yo le digo, porque es de las más chiquititas que hemos tenido, así que para mí ha sido genial enterarme que había la posibilidad de ampliarla, quizás con el piso de arriba. Lo que hemos hecho es segmentar un cowork para poder que todas las personas que son del sector ejecutivo, del sector bancario, puedan venir y trabajar de una manera muy, muy cómoda, acompañados de una taza de café y así, ¿no? Y en la parte de abajo también tenemos un patio colonial muy lindo, tenemos 4 balcones para la tardecita, poder sentarse un café en los balcones de Sucre es algo muy lindo igual, ¿no? Así que eso. ¿No? Pero sigue la esencia del café y de la bicicleta, digo. Y sí, sí, como puedes ver en el lugar, aquí tenemos un mural muy lindo que es una bicicleta, es un ciclista en las montañas que representan las montañas, el café, los sembradíos, los cafetos. Y el ciclista significa Coffee Bay, ¿no? Ya. Estamos a la mitad de la montaña, siempre yendo, empujando para adelante, pedaleando por el café. Ya, pero alguna vez un profesor me dijo, la vida es como la bicicleta, siempre hay que pedalear. Cuando uno deja de pedalear, se cae. Bueno, un poco por ahí va, creo, el concepto. Sí, sí. Tenemos mucho esa filosofía de vida. Nosotros creemos que aunque pedalemos en tiempos difíciles, siempre vamos a poder seguir adelante y qué mejor que pedalear por el café. Y en esta ciudad tan linda que nos ha acogido ya casi 5 años de Coffee Bay y estamos muy felices, ¿no? Muy felices. Bueno, ha sido permanente ese crecimiento por lo que veo. Tienes en la calle Calvo una sucursal, en la calle España, ahora aquí, en el Palacete, que se hace, no te cansas
de crecer en la pandemia, donde todo el mundo se arrinconó, todo el mundo se arrugó, tú has seguido pedaleando, mira. Sí, creo que sí, hemos seguido pedaleando, como te digo, por esa pasión, por ese amor que tenemos al café, al trabajo y a todo eso, porque creemos que para nosotros ciudad es como Sucre, que es la capital de Bolivia, merece este tipo de proyectos, merece tomar un buen café, merece buenos lugares para tomar, para comer y demás, ¿no? Hemos apostado mucho en la pandemia porque, gracias a Dios, en ese momento éramos muy chiquitos y hemos encontrado oportunidades porque no teníamos tanta carga social como la tenemos ahora. Y hemos podido aprovechar oportunidades donde quizás para algunos ha sido un poco más difíciles. Y sobre todo trabajar, ¿no? Trabajar día tras día. Este es el trabajo de 4 años de un equipo increíble, yo digo que tengo, de mi familia, de todo el equipo de Coffee Bike, que día tras día se esfuerzan por sacar mejores cafés, por sacar mejor comida, por tener pastelería de primer nivel y demás, ¿no? Ha sido, yo digo, un constante crecimiento y un constante trabajo, ¿no? Ya. Bueno, Fernando, siempre decimos un fracaso, una caída, ¿no? Y los fracasos no son tan fracasos, ¿no? Claro. Son lecciones, son experiencias. Contame uno de tus tantos fracasos que no son fracasos. Contame uno, porque has debido tener varios. No, sí, de hecho hemos tenido varios, ¿no? O sea, yo le digo más que fracasos, aprendizajes. Sí. Lo he aprendido así en un curso que hice de coaching. Y yo creo que esas cosas te tienen que pasar para que vos aprendas a cómo poder tomar mejores decisiones. O sea, ¿no? ¿Son inevitables? Yo pienso que sí, en cualquier momento de la vida y cuando menos esperas siempre van a llegar. Pero yo siento que todos los seres humanos somos capaces de poder solucionar, ¿no? Creo que la vida sería aburrida sin problemas y sin trabajo, ¿no? Como te digo, día tras día se presentan pequeños problemas y demás, pero los vamos solucionando, o sea, constantemente. Nos ha pasado muchas veces que hemos ido a vender a lugares, por ejemplo, el autocine, que era por Villa Armonía, súper lejos. Nosotros pensábamos que iba a ser un proyecto que iba a pegar, porque era en pandemia, y lamentablemente no dio. Gastamos mucha plata llevando la bicicleta, en transporte y demás. Nos ha tocado cerrar nuestro primer coffee shop en el Multicentro Libertad y demás. Pero como te digo, de ninguno de esos dos me arrepiento, porque creo que eso nos ha hecho más fuertes, nos ha hecho aprender un poco más de todo lo que tenemos que mejorar como empresa, como personas y demás, ¿no? Bueno, son experiencias. Sí. Al final de cuentas son necesarias según... Bueno, ¿y cómo empezó esta aventura y por qué combinas la bicicleta, el café, el sabor, la vida? ¿Cómo empezó esta aventura? Porque uno cuando se monta una bicicleta, se monta una aventura. Exacto. No, yo, mira, te soy sincero, yo jugaba ping pong. Hace 5 años hice selección Bolivia. Estaba viviendo en Alemania, jugando en un club, Leucha Fuxa, y en Alemania me enamoré del café. Como te digo, en Europa se toma mucho café de especialidad, y el café de especialidad boliviano, ¿no? Es muy valorado y demás. Entonces, para mí, estar en un país tan lejos de mi familia, de mis seres queridos, y encontrar un producto de mi país, o sea, de mi Bolivia querida, digamos, tan bueno, tan cotizado, me hizo como que repensar y decir, ¿por qué no algo así, digamos, no? Empecé con una bicicleta vendiendo café, porque creo que, como te decía al principio, la filosofía de la vida con la bicicleta, algún tiempo de mi vida también he hecho ciclismo, y además de eso, pienso que el ciclismo y el café están muy conectados, ¿no? ¡Qué bueno! En Europa salíamos mucho a caminar, salíamos en bicicleta 10, 20 kilómetros, y siempre nuestra parada era un cafecito, ¿no? Así que a mí me encantó ese ritmo de vida, me encanta mucho la filosofía que tiene la bicicleta, el ciclismo y el café. Entonces, yo empecé el negocio a los 19 años, para mí era muy difícil montar chango. Una cafetería. Sí. Ahora empezó chango, como le digo. Sí, chango, qué lindo. Chango. Y era muy difícil porque yo había dado un giro de 180 grados porque dejé el ping pong
¿Ya? No jugué más, no volví a jugar más. Y ya había sido una de tus pasiones. Y era, no, era todo lo que yo hacía bien en ese momento, yo creo, ¿no? Y mira, dejar lo que uno hace bien. Exacto, ¿no? O sea, yo viajaba mucho por el mundo y demás, en Sudamérica, torneos en Bolivia y demás. Amaba mucho esa vida, de hecho la extraño igual mucho. Pero sabía que al momento de cambiar también tenía un compromiso conmigo mismo de no fallarme, ¿no? De, ya. De esforzarme porque estaba dejando algo que sabía hacer y que me podía dar mucha felicidad y que me daba mucha felicidad y que al mismo tiempo hoy en día el café lo hace, ¿no? Así ya. Que ha sido así bien duro, pero yo agradezco porque por algo pasan las cosas, ¿no? Sí. A veces el ser humano estamos muy obsesionados en que solo hay un camino, en que solo nos puede gustar una cosa. Solo hay un modo, exacto, claro. Pero no, claro. Podemos a veces dar, como te digo, un giro de 180 grados y pelearla. No va a ser fácil, sí, nada es fácil. Y achuntarla. Y seguir y metiéndole, digamos, ¿no? Así bueno, que es. Fernando, se ha combinado los lugares turísticos, estos lugares de amistad, además los techos de las iglesias, qué bonito. Sí. ¿Cómo ves ese concepto de la ciudad que está ofreciendo un producto? A mí me parece algo increíble, ¿no? Yo he tenido la suerte de estar en muchos países y he estado en muchos museos porque es algo que me encanta visitar cuando viajo. Y al salir de cada museo tienen una sala de café espectacular, es una cafetería hermosa y demás. Entonces pienso que el café es una bebida, como te digo, que te acompaña en lugares muy elegantes, en lugares muy culturales, muy turísticos, ¿no? Buenos Aires es un ejemplo. Exacto, la empresa Ninina que tiene en el Museo de Malbat una hermosa cafetería. Claro. Entonces son cosas que creo que las tenemos que ir adoptando como bolivianos, como chuquisaqueños, porque tenemos muy buena gastronomía. Somos productores de café. Argentina no produce café, Chile tampoco. Y son emblemas como el café, ¿no? Exacto. Eso es lo que llama la atención de Argentina. Tiene un símbolo de café, pero no produce un solo ni medio grano. Exacto, totalmente, ¿no? Incluso su consumo es como 3 a 4 veces más que en Bolivia, ¿no? Obviamente por la población y demás, sí. Pero igual, ¿no? O sea, se toma mucho, el consumo per cápita de café por persona es más alto que el de un boliviano, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que necesitamos empezar a adoptar más nuestros productos de raíz, por ejemplo, el vino. A mí me encanta como Paraty, Taboada y demás empresas, claro, en Sucre han los chocolates, sí. Claro, ¿no? Bueno. Tenemos un excelente cacao, ¿no? Entonces a mí es algo que yo realmente valoro y siempre me saco el sombrero, ¿no? Así que eso, ¿no? Bueno, la razón, la esencia de esta entrevista, la esencia del café, digo, mira, he intentado varias veces, he intentado una semana, a veces no he llegado al mes, pero te tengo que hacer la pregunta. Te la puedo hacer, ¿no? Claro, claro. Sea lo que sea. Ya, dale. ¿Se puede vivir sin café? Yo no he intentado, te advierto, ¿no? Ajá. No lo he logrado. Sí. ¿Es posible vivir sin café? Yo creo que no. No, no se puede vivir sin café. El café de especialidad, no sé, creo que es una bebida mágica, como te digo, que no es solamente por consumirle y ya, digamos, sino creo que para mí es un ritual consumir café, ¿no? Es algo de todas las mañanas, de darle ese respeto al tomar café, de probar y demás. Es de disfrutar una bebida tan sí. buena que tenemos los bolivianos. Solito se ¿no? puede, acompañado tiene otro sabor, yo creo. También, sí. Depende qué tipo de café te tomes, ¿no? Claro. Claro. Incluso hasta de cómo sea tu día. A mí me pasa que hay días que me antojo más un café con leche, hay otros días que sí. quiero un tinto, hay otros días que quiero un espresso. Entonces, eso sí. hasta depende del ánimo, ¿no? Lo bueno es que hay variedad. Exacto, ¿no? Sí. Lo bueno es que hay variedad. Es. Bueno, Fernando, te agradezco muchísimo que por fin me hayas dado esta breve entrevista, haber conversado un ratito. Tú que eres una lección en vida para tantos changos que están intentando abrirse camino en diferentes rubros, emprendiendo. Te agradezco muchísimo y que sigas adelante, es mi mayor deseo. ¿Eh? Gracias, querido Iván, y muchas gracias por el espacio, por la entrevista. De verdad, me honra mucho que esas palabras tan bonitas nos motivan mucho a seguir haciendo proyectos como estos para Sucre y demás, ¿no? Así que, millón de gracias, querido Iván. Gracias. Ah, está el secreto de la figurita. Se puede hacer varios más.